Salida de camino. ¿Dónde? En el baluarte y hay un muerto. No, no empiece. Sí, chocó una moto. ¿Ya viene de allá? No, apenas voy, ahorita acabó de pasar. Aquí tenemos 5 personas lesionadas. Híjole. ¿Cómo está, joven? ¿Usted la traía? No, no, estábamos ayudando a auxiliarles. Mi cheque, aquí ese carro. Sí, ahorita me la cuenta. Se salió, mire. Tenemos otro accidente, mira, esta ya la llevaba. Estamos con Daniel del departamento de tránsito. Mi Dani, ¿tiene los datos de estas personas? No, mi cheque, no, únicamente de las personas que se llevaron ahorita lesionadas, sí. Ya que el conductor del vehículo se retiró del lugar del hecho, dejando abandonadas a las personas. ¿Se dio la fuga? Así es. ¿De dónde es originario, oiga? Desconocer. Presumiblemente. No lo conocen. Venía, supuestamente anduvo todo el día tomando aquí en la colonia Hidalgo. Uh-huh. Las personas que llevaba son personas que les iba dando un ride, son personas que están laborando aquí en la comunidad, y iban al crucero a agarrar el camioncito para Fresnillo. Ajá. Y es todo lo que tenemos, mi cheque. Son 5 personas que están lesionadas, fueron trasladadas al hospital general. El conductor se dio a la fuga dejando abandonadas las víctimas. ¿Originarios de dónde los lesionados? ¿De dónde son originarios, mi cheque? Todos de Fresnillo. Todos son de Fresnillo, Zacatecas. ¿Tenemos datos de los lesionados? Sí, tenemos. Pásalos, entonces. Tenémonos. Ella es María de Lourdes Juárez Gaitán, de 50 años de edad. Uh-huh. Domicilio Callejón del Gato, 166, Colonia Emiliano Zapata. ¿Qué? Son los datos que nos dan. Ella trabaja de mesera y estaba atendiendo un evento aquí en la comunidad. Nómbrale todos los lesionados. ¿Y los otros lesionados? Otra de ellas es Esmeralda, uh-huh, Limón Ríos, de 29 años. Con domicilio calle Jalpa número 6, Colonia Industrial, igual de Fresnillo. Ajá. Otra de ellas, Alejandra Paulina Chaires Delgado, de 27 años, con domicilio en la calle Manuel M. Ponce 206G, Colonia Olivar, también de Fresnillo. Okay. Y otra de las lesionadas, que es la cuarta, es Yubicela López Ramírez, de 22 años. Con domicilio en Azucenas 303, Colonia Las Flores, también de Fresnillo. Otro de los lesionados no nos pudo proporcionar ningún dato porque se encuentra bajo los influjos del alcohol. Ajá. Él estaba bastante tomado, no proporciona ni su nombre ni su estado. Muchas gracias. Fue trasladado, venía de acompañante sobre el lado del acompañante. Aquí en este puente, que es precisamente antes de entrar a la colonia Hidalgo de Ojuelos, donde pasan las vías del tren. Cheque, ¿ya le confirmaron el accidente allá? Sí, sí, ya voy para allá. Y aquí es donde siempre vuelan, pero aquí les tocó suerte de no perder la vida.